un día conmigo. Ese día era sábado y les cuento que tenía un compromiso, así que tenía que levantarme temprano. Qué cosa más rara en mí, ¿verdad? Sucede que yo había puesto mi alarma para las 7:30, pero yo no sé qué pasó, que jamás sonó. Me terminé levantando a las 8 de la mañana y perdí media hora de la mañana que podía haber aprovechado. Me preparé un croissant de desayuno y eso estaba buenísimo. Y mi mamá preparó un morisoñando para las 2. Como me levanté relativamente tarde, no pude hacer todas las cosas que tenía planeadas. Quería maquillarme un poco, así que decidí llevarme todo lo que podía necesitar. Y yo últimamente ando con estas señoras que andan con su casa en una bolsa. Es que también todo se puede necesitar. Mi mamá siempre tiene la costumbre de hacer una oración cada vez que sale a la calle a conducir. Y queríamos sacarnos las cejas, pero al final la barbería estaba cerrada. Pero nada, mami tenía un compromiso, así que me tocó pintarle las cejas así. Y mientras ella hacía su diligencia, yo aproveché para hacerme algo en la cara en el carro. Luego de que ella terminó, fuimos a Megacentro, ahora sí a lo que yo tenía que hacer, que era recoger unos productos. A las 1:00 de la tarde picó el hambre y me almorcé un burrito.